Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Aprovecho esta oportunidad que Dios me concede, primeramente para desearte cosas lindas, saludarte en el nombre de Jesús. Sé que a través de este canal hemos sido bendecidos de una forma especial. La palabra de Dios llega a través de las grabaciones y el Espíritu Santo te habla. Ustedes saben, los que están afuera en los Estados Unidos o en diferentes países de Latinoamérica, que vivimos momentos difíciles acá en Puerto Rico, momentos de cambios, momentos que surgen un montón de ideas y bendiciones. Son muchos de ustedes los que me han escrito o a través de Facebook nos han hablado que quieren ayudar a este ministerio, que quieren bendecir este ministerio, pero que no encuentran la manera cómo hacerlo. Un poco difícil ya por carta, hay que hacer muchas cosas, a veces los cheques no llegan. Bueno, hoy en día la tecnología ha cambiado muchísimo y es una bendición. Nosotros tenemos un sistema de ATH móvil. Esta ATH móvil permite que usted envíe una ofrenda a este ministerio y nosotros podamos recibirlo por teléfono. El número que yo le voy a dar ahora es el número que usted tiene que marcar para que tenga esta bendición. Es el 787-396-5329. 396-5329. Siempre el prefijo es 787, que es el área de Puerto Rico. A través de él puede enviar tu bendición. Yo sé que son muchos los hermanos que nos quieren ayudar y de corazón lo necesitamos. Tu ofrenda va a ser una gran bendición y cambiaría el destino nuestro para seguir adelante, para no detenernos y que puertas se sigan abriendo. Agradecería de corazón que siembres esa semilla en este ministerio, que él le aseguro va a devolver en bendición a tu vida. Nosotros estamos listos ahora para ver una palabra poderosa. La palabra que va a salir hoy cambia destinos, trae nuevas ilusiones y fuerza y saca el pecado, el dolor y la amargura de tu alma. Así que concéntrate en esta palabra, porque Dios viene a bendecirte a través de ella y a sanar tu herida. Vamos a recibirla y luego yo hablo con ustedes. Vamos ahora, yo regreso y amén. Yo quiero que tú mires a tu hermano y preguntas, ¿qué mentalidad es la que tú tienes? ¿Cuál es la mentalidad que tú tienes? A nosotros se nos ha profetizado este año, ya yo lo he visto, han pasado milagros, han empezado a verse la mano de Dios, ese milagro que nos dio la hermana Ana, ya he visto en vida. Ayer me escribieron personas que en el culto de sanidad recibieron sanidad, gente que tenía problemas en la espalda, problemas en las rodillas. El Señor se manifiesta, porque cuando Dios dice voy a sanar, Él sana, Él es el que hace todo. Y lo único que uno tiene que tener es fe, porque la fe es la que mueve la bendición del cielo. Pero quiero que entienda bien, yo sé que viene el cambio para ti. Estamos viviendo un momento bien difícil en el sentido de la guerra espiritual que tenemos que librar los que amamos a Dios. Y es difícil por causa de lo que nos rodea. Usted sabe que hay espíritus que dominan los lugares. ¿Cuántos sabían eso? Usted puede ir, por ejemplo, a mí siempre me gusta recordar, cuando iba a Guayama, ¿por qué le decían a Guayama? Los brujos. Y si usted va a Guayama, hay como 5 o 6 mujeres que traen la mano. Hay gente, porque ese espíritu domina. Si hay alguien aquí de Guayama, no eres tú, te estoy hablando del espíritu. Sí, claro. Y así en diferentes lugares. Yo no sé si usted últimamente, pero hace 20, 15 años atrás, yo iba a Río Piedra y me volvía loco, porque en Río Piedra había una tensión y una cosa, y yo entraba y yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que pasa aquí? Es como un espíritu que aturdía, que golpeaba, ¿verdad? Y tú mirabas y había gente normal, pero la presión estaba, porque dominan los lugares. Hay espíritus que se posan sobre los lugares, y sobre mi país hay un problema, hay un espíritu que ha llegado, es el espíritu de falta de fe, es un espíritu de incredulidad. Y sobre todo es un espíritu de dejadez. No se sabe, no queremos, no. Todo está mal. No importa lo que se haga o quién lo haga o qué gobernante lo haga o cuál no lo haga. Siempre al final es lo mismo. Todo el mundo quejándose. Si es bueno se queja, si es malo se queja. Si no se quejan los de allá, se quejan los de acá. Y la Biblia es clara. Un pueblo dividido no puede permanecer. Nuestra isla está en medio de un gran temblor de tierra y nos acaba de dar cuenta que necesita remover su mente, remover su corazón. Lo único bueno que tiene este momento es que más abajo no vamos a llegar,
es un momento de empezar a visualizar las cosas más allá de lo que habíamos pensado. Fíjense que todavía no hay una conciencia clara de que viene un momento donde vienen unos recortes, vienen un montón de cosas que van a pasar. No estamos hablando de 2 o 3 centavos, estamos hablando de 3,000 millones de dólares en 2 años. Y todavía la gente, tú vas a estar esta noche y la gente no ha entendido. Entonces, para que la gente caiga en tiempo, tiene que venir un cambio, una perspectiva, un mover del Espíritu Santo. Y Dios ha empezado a mover su Espíritu a través de la iglesia. Pero a mí me da pena lo que está pasando en la iglesia. Diga conmigo aquí, ¿no? I hope so. Encuentro tanta gente con un pensamiento de esclavo en la iglesia. Santo. Con pensamientos perdidos, enajenados, alejados de lo que Dios quiere. Encuentro gente en la iglesia que no acaba de comprender lo que Dios hace. Encontramos gente que cada día está más tumbada, más triste, más deprimida, más desconsolada. Gente que no puede alabar a Dios, gente que no tiene gozo, gente que no tiene alegría. Encontramos un mundo allá afuera que se da por la bebida, por el home, por el whisky, pero están celebrando. Van a la iglesia y tú oyes la gente, entra muerta y se van a entejar. Alaba, alma mía. ¿Qué pasa? Hay un problema en nuestra mentalidad. Y nuestra mentalidad tiene que ser transformada por el Espíritu Santo. La Biblia dice que a través de la palabra de Dios, tú y yo tenemos que ser transformados. Usted sabe que la iglesia no es un invento de ningún hombre. ¿Cuántos sabían eso? La iglesia la estableció Dios. Y Cristo murió por ella. Pero entonces encontramos un montón de cristianos que últimamente ya ni vienen a los cultos. Santo. No, yo veo el culto por Facebook. No, Dios no estableció eso. Dios no dijo que tuviera los cultos por Facebook. Dios dijo, ven a la casa de Dios. Y encontramos que el mundo que te dice, tú no tienes que ir a una iglesia para sentir a Dios. Sí, pero hay un problema. El invento de la iglesia fue de Dios, no fue del hombre. Dios fue el que dijo, no tengáis por costumbre el dejar de congregarte, porque eso te va a alejar de la palabra, te va a alejar de la revelación y sobre todo de la unción nueva. ¿Sabía usted que cada semana hay una nueva batalla? Amén. Que cada semana hay un nuevo enemigo. Que tú terminas una cosa y aparece otra cosa mañana. Que tú te tienes que fortalecer día tras día con la unción nueva y fresca que viene de los cielos. Viene una semana de bendición para ti. Y esta noche tú sales ungido para recibir esa bendición. Yo quiero que tú mires a tu hermano si lo conoces bien. Si no, también dile, cambia tu mentalidad. No mire para el otro lado, mira al que tú debes decírselo, díselo a él mismo. Escuche bien lo que está pasando. Nosotros hemos entendido por la palabra de Dios que Dios es un Dios que bendice. Amén. ¿Es cierto que Dios bendice? Amén. Y yo encuentro un montón de cristianos que no lo dudan. Sí, Dios bendice. Dios es glorioso. Pero a mí no me bendice hace como un año. Pero yo no veo que mi enfermedad cambie. Pero yo veo a mis hijos cada día más perdidos. Pero yo no tengo gozo, ni alegría, ni bendición. Entonces, nosotros mismos estamos haciendo ineficaz la palabra de Dios. Santo. Nuestra manera de pensar está quitándole poder a la palabra de Dios. Porque la realidad es que usted es la gente de publicidad del cielo. La Biblia dice que ustedes son los escogidos para anunciar a este mundo las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Tu cara anuncia el reino. Chequea la cara del diablo. Tu cara anuncia el reino de Dios. Cuando tú sonríes, tú le estás diciendo a este mundo, dentro de este hay un ungido que bendice, que me guarda, que me ayuda y que me libera. Yo sé que no es fácil. Yo no, que pastor, usted vive en otro mundo, muchachos. Si yo te contara todos los problemas que yo pasé el año pasado. Y hasta la semana pasada estuve lidiando con 40,000 problemas, circunstancias, situaciones, cosas que yo no esperaba que en mi vida, a esta edad tan joven de 58 años, gracias, te amo, viviendo en mi vida esto y me veo enredado en un mundo. Yo digo, Dios mío, ¿y qué es esto? Qué bonito, yo dejé todo por ti, mi Cristo, y ahora me toca pasar por este lugar. Pero eso no me robó el gozo. Yo le dije al diablo bien claro, papá, te estás hartando conmigo, ¿verdad? Te viene tu tiempo. Viene el tiempo que Dios se va a manifestar y que voy a ver su gloria y voy a ver su bendición. Y usted nunca me vio aquí llorando.
Te me ves llorando. Hermano, ore por mí, que estoy tan triste. Y un pastor que se tiran al frente, que las ovejas vengan a orar. Yo nunca he entendido eso, hermano. Imagínense que las ovejas del campo vayan donde el pastor a orar. ¡Ve! ¡Está chavado! ¡Ve! Yo estoy aquí para decirte que en medio de tu problema, la mano de Dios se va a levantar y que viene una unción con un cambio para tu vida. Y que lo que hoy no estás viendo, lo vas a ver muy pronto. ¡Gloria a Dios! Recibe el primero, voy contigo. Dile al de al lado, hoy hay azote. Salmo 23, verso 5. Tú lo has leído un montón de veces. Salmo 23, verso 5, dice así: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. ¡Santo! Mi copa está rebosada. ¡Aleluya! Viene bendición, mi copa está rebosando. Viene bendición. Alguien dijo amén conmigo, alguien dijo amén conmigo. Yo quiero que tú te levantes y le digas de al lado: mi copa no está seca, mi copa está rebosando. Yo declaro en medio de mi desierto, en medio de mi problema, que el Dios que yo le sirvo hace que mi copa rebosa de bendición. Declaro que soy un bendecido. Declaro que estoy sano. Declaro que Dios obrará en mí de manera especial. ¿Alguien está en victoria en esta casa? ¿Alguien está en victoria en esta casa? Dígale al de al lado: Dios es un Dios de abundancia. Siéntese un segundito, ya casi nos vamos, ya casi nos vamos. Dios es un Dios de abundancia. Deje de pensar en la mente suya que su Dios es un Dios de escasez. Dios es un Dios de abundancia. Y a ver si usted se acuerda conmigo este momento. Llega Jesús, está predicándole a una multitud en el desierto. De momento los mira y dice: esa gente tiene cara desmayada. No, no es contigo, pero ya estoy haciendo lo que Jesús hacía, ¿entiendes? Esta gente tiene hambre. Llama a Pedro, llama a los discípulos y le dice: oiga bien, siéntelo en grupos de 50. Exacto. Es importante eso que le voy a decir ahora. Siéntelo en grupos de ¿cuánto? 50. Ellos contaron: 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ustedes acá. 1, 2, 4, lo que tiene que marcar es malladito, para acá adelante. Tú que tienes 50, tú para bien, amén. Exacto. Cuando terminó, mira a Pedro, mira a Juan y le dice: denle de comer. Si Pedro llega a tener un hamburger ese día, no hay quien lo vea. Nadie dijo nada. Pero llegó un niño. Aleluya. Y aquel nene le dijo a Jesús: bueno, mi mamá me dio esto, fíjate. Cuando yo salí de casa, mi mamá me había, creo que 5 pececitos y un par de pan. Yo te lo doy. ¿Cuál? Eso lo miró y dijo: wow. Lo único que Dios necesita para tu milagro es tu acción. Amén. No, no, amén, amén. Amén. ¿Cuándo dijeron amén? Dijeron, amén. Lo único que Dios necesita es una acción. El problema es que tú no accionas, porque tu mente es la mente de un esclavo. La mente de un esclavo dice: muchacho, si yo saco mi hamburger aquí con la cara de mayo que tiene aquí, mira, muchacho, me lo pone a soltar. Pero la mente de un libre dice: aquí está. Santo, santo, santo. Usted sabe la Biblia, usted sabe, Jesús oró y se empezaron a multiplicar las canastas. Y los de 50 primero comieron, 50 después comieron, 50 después comieron, 50 después. Y cuando todo el mundo comió, sobraron 12 cestas llenas. ¡Santo! Pregunto yo, ¿Jesús no supo contar bien? ¿Jesús no sabe contar bien? Él sabía. Él sabía que allí había él más o menos un grupo de unas 500, 1000, 2000, 3000 personas. Pero él lo mandó, él sabía, además que él era el hijo de Dios, él sabía lo que se iban a sentar allí. ¿Por qué sobraron 12 canastas? Porque Dios es Dios de abundancia. ¡Amén! Y te voy a decir algo. Miró a Pedro, miró a Juan y dijo: recójanla, porque la bendición mía no es solo para hoy, es para mañana, es para pasado. Te voy a dar bendición esta semana, el lunes, te la voy a dar el miércoles, te la voy a dar el viernes. Contigo, glorioso y especial. Cuando uno empieza a entrar en la mentalidad de Dios, uno comienza a ver las cosas diferentes. Miren, el problema que tuvo el pueblo de Israel es el problema que tiene el pueblo de Dios. Santo. Israel fue esclavo demasiado tiempo.
y su mentalidad no cambiaba. Ellos siempre tenían la escasez en su mente. No sabemos y qué va a pasar, y yo no sé y qué puedo hacer. No sé si a lo mejor mañana no tengo, y no tengo carne, y no tengo, y todo el tiempo era esa queja en su boca. Dios te había dicho a ellos: yo tengo para ustedes una tierra que fluye leche y miel. Tengo bendiciones que tú no te has imaginado. Voy a decirle esto a alguien, a somebody in this place. Hay una casa construida y pagada que va a ser para ti. Alguien la construyó, alguien la pagó, te la va a dar a ti. Porque Dios dijo: te voy a entrar en tierra de bendición. ¿O tú crees que Dios no sabe que tú necesitas un hogar? Santo. O lo que pasa es que tu mentalidad, ¿cuál es? Dios mío, el plan 8, ayúdame, Dios, que me consigan algo, aunque sea un sitio tirado, no importa. La mentalidad de esclavo nos lleva a no recibir las bendiciones de Dios. Santo. Pastor, pero porque usted dice una mentalidad de esclavo, porque Dios no es escaso, hermano. Ajá. Dios puede pasarnos por procesos, pero no es un Dios escaso. Mi destino no es la escasez. Mi destino no es pasar insuficiencia. Mi destino es ser bendecido por Dios. Yo estoy hablándole a gente que este año va a ser bendecida por Dios. Alguien agarre esto. Va a llegar dinero donde tú no sabías ni que estaba. Te va a llegar una herencia a la mano que tú ni sabías que tú tenías. Es que Dios viene a bendecir tu vida de una manera especial. Porque Dios sabe si tú tienes tu mentalidad libre o de esclavo. Pregúntale al de la tu mentalidad libre o de esclavo. ¿Cuál es tu oración hoy? Tu oración es: Señor, hazme un mejor esclavo en esta vida. O tu oración es hoy: Señor, dame una vida abundante. Yo necesito ver mi milagro. El Salmo 2, el verso 8, dice su poderosa palabra. Escuche, que esto es para usted. ¿Cuántos tienen fe de que algo nuevo tiene Dios para ti? Que viene un cambio de gozo, de gloria y de bendición. Mire lo que dijo papá, mire lo que dijo papá. Te lo digo a ti, dice así: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú sabes lo que dice ese verso, hermano. Vamos a hablarlo en boricua. Pide lo que te dé la gana, que te voy a bendecir. Pídeme, 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 pídeme. Señor, yo estoy aquí. Mándame un carrito que esté barato. Aunque la coma esté fundida. Y si la transmisión no está muy buena, yo brego con que la tapa del bloque y dejará, no importa. Yo brego con ella, Señor. ¿Usted sabe qué mentalidad es esa? La mentalidad de un esclavo. Sí, Señor. La mentalidad de un esclavo no puede tener la visión de que Dios lo quiere bendecir. Esta es una oración de la mentalidad de esclavo. Mire la oración de la mentalidad de un esclavo. Ayúdame a pagar las cuentas este mes. No sé qué tú lo haces. Señor, ayúdame a pagar la mentalidad del libre. Señor, salta la deuda. Yo no quiero deuda. Quiero estar libre de este problema. Salta mi hipoteca. Salta el carro. Quítame este dolor de encima. Yo declaro la mentalidad del esclavo. Lo dice Dios, Dios, ayúdame a cargar con este cáncer. Ayúdame a seguir con esto. La mentalidad del libre le dice al médico: yo tengo un Dios que es poderoso, que es mi medicina, que es mi sanidad, y yo me declaro sano en el nombre de Dios. Pregúntale a Dios qué mentalidad usted tiene. Si el Espíritu de Dios se mueve en mi corazón como la vida. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como la vida. Hombre para mí, no hay una mujer que tú envíes. La esclava
ahora sí, el líder dice, el mío viene de camino. Y no va a ser tan solo un ungido, va a ser bueno y bonito. Alaba al Dios de los cielos, porque cuando Dios te da la mentalidad del libre, te prepara para ser bendecida, te prepara para ser bendecido. Yo no sé a quién yo le voy a hablar ahora, pero algo grande viene de camino para ti. Sí, que el Espíritu de Dios se mueve en ti. Yo danzo como de que esta semana va a pasar un milagro. ¿Usted cree que esta semana
Deja de orar, Señor. No puedo bregar esta migraña, quítamela hasta la próxima. Mentalidad de esclavo. Señor, yo tengo tanto problema en mi vida. Yo quiero ver que tú me resuelvas, aunque sea uno. Mentalidad de esclavo. Yo quiero que tú empieces a declararte hoy con mentalidad de gente libre. Lo que viene para mi vida es grande. Estoy declarando que en mi iglesia, dinero que tú no tenías te va a llegar de manera especial. Espérate, maestro. Oye, hace un mes yo recibí el reintegro. Alaba a Dios, tan ser, bendito, di mi diezmo, di mi ofrenda. Hace dos semanas me llegó otro reintegro. Oí una voz que me dijo, llama Hacienda, puede ser una equivocación. Ahí mismo al instante digo, Señor, te reprenda, diablo, que cuando Dios va a bendecir, bendice al doble. Hay gente que está recibiendo el doble hoy. Reciba lo que va para ti. Persona en la Biblia que su destino así ha sido marcado para destrucción. Mucha gente te ha dicho que por los errores que tú cometiste tú no te vas a poder levantar, que por los errores que tú cometiste al casarte con aquel loco, con aquella loca, jamás podrás ser bendecido, que por los errores de aquel negocio que tú te metiste, que perdiste un montón de dinero, no puedes ser bendecido. Javes tenía ese destino. Yo quiero que usted busque 1 Crónicas capítulo 4, verso 9 primero. Escuche el verso 9, porque te trae dirección para usted esta palabra. Dice así. Y Javes. No, 1 Corintios 2, espera un momentito. Es 1 Crónicas capítulo 4. 1 Crónicas capítulo 4. Puede quitar eso. Dale tú para acá. Y Javes fue más ilustre que sus hermanos. Ajá. Al cual su madre llamó Javes diciendo, por cuanto lo di a luz el dolor. Escuche bien, en el Antiguo Testamento los nombres se le ponían a las personas según su destino. Por eso Abraham se llamó Abraham porque era el padre de la fe. Moisés significa Moisés porque era sacado de las aguas. Jacob se le dijo a Jacob porque era un engañador. Cada uno, el nombre marcaba su destino. Javes quiere decir el sufrido, el desempleado, el que no tiene chamo, el que lo dejaron puyo, el que la esposa le pegó cuerno. Javes quiere decir el perdido. Javes es el que no tenía esperanza. Así le habían marcado, porque hay gente que ha marcado tu destino. Yo quiero decirte algo, lo que la gente hable no importa, porque tu destino no lo marca nadie. Tu destino no lo marca nadie. Tu destino es marcado solo por Dios. ¿Sabe lo que hizo Javes? Parece que era miembro de la iglesia Cristo de la Zona. Se paró y le dijo a su destino, no Señor, esta no es mi vida. Y hizo una oración de uno libre. Escucha la oración, verso 10, dice así. E invocó Javes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición, yo quiero bendición, y ensancharas mi territorio, abre mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal para que no me lo hagas. Para, es que yo quiero que tú leas la última parte conmigo cuando yo cuente tres, y le otorgó a la una, a la dos y a la tres, y le otorgó todo lo que le pidió. Espérate, que hay gente aquí que va a empezar a recibir bendiciones del cielo, bendiciones del cielo. Por favor, búscame cuatro, dile, cambia tu oración, digo, cámbiala, que viene bendición, viene bendición, viene bendición, viene bendición. Yo danzo como la vida. Yo danzo como la vida. Yo danzo
¿Quién más? Cumpleaños en enero. ¿Quién más? En enero. Escúchame yo lo que voy a decir. Cuando uno cumple años, debe venir un regalo. No, yo sé que yo le estoy hablando, pero debe venir un regalo. Uno tiene que ser bendecido por Dios. Porque Dios tiene bendición para los hijos. Hace dos o tres semanas atrás, usted sabe que cuando termina el culto, los nenes vienen donde mí. Y los nenes me dicen todo. Mi papá está hablando sucio. Y me dicen, yo lo oí, papi, papi. Y ya, amén, papá, oramos por tu papá. Pero hace como dos o tres semanas vino uno y me jaló el pantalón. Tú sabes que yo al final canto. Tengo al hombre al lado y se me cae el brazo. Usted sabe que ya no quiere estar de pie, ya quiere que yo la cante. Y me dice, yo cumplo años. Yo le dije, papá, qué bendición. Vamos a orar. Señor, bendice a mi príncipe, tiene como 5 años. Bendice a este príncipe tuyo, a cosas buenas con él y gloria a Dios. Cojo mi micrófono y sigo cantando y un momento me hace, mira, yo cumplo años. Está bien, ¿verdad? ¿Tú quieres que lo grabe? Sí, ahora, ahora. Padre, bendícelo, Dios mío, dale cosas buenas, tremendas. Y ayúdate, joven, echar para adelante, que el nombre de Jesús, ese niño tuyo, papá. Y me voy a cantar y vuelve a dejar que dice, yo cumplo años. Y tú no me has hecho ningún regalo. Yo no sé a quién yo le estoy hablando ahora. Pero los que saben que papá bendice, diga, yo cumplo años, papá. De acostarte, dice Dios, yo soy tu hijo, soy tu hijo amado. Cristo murió por mí en una cruz. Yo rechazo la pobreza, yo rechazo la deuda, yo rechazo la enfermedad y declaro que en este mismo mes de enero comienzo a ver bendiciones. Yo toco cada 4 y dile, cambia la oración, hijo. Empieza a proclamar bendiciones del cielo, que Dios tiene cosas grandes, cosas nuevas, cosas de bendición, unción fecha del cielo. Yo lo creo, Dios, en el nombre de Jesús. Estaba todos unánime. Cada vez que te venga el Señor,
no puedo pagar el celular. No, no, no vuelvo a decir eso. Señor, dame una tienda para vender celular. Señor, ábreme el camino. Bendice mi vida de manera especial. Yo sé que es un poco raro, porque la fe no es para gente cuerda. La fe es para los locos. ¿Cuánto dijeron a mí? Ese loco de Estados Unidos se levantó un día, digo, yo voy a ser presidente. Con el peinado que tiene. Hay que ser bravo para decir eso. ¿Y cómo lo logró? Y siguió, y siguió, y siguió. La gente de su propio partido no lo quería. Yo, no importa, no oro por ustedes, yo oro por el pueblo. En una se levantó y dijo, si yo no gano, no acepto. Y hay que ser bravo. Bueno, ahora es el presidente de los Estados Unidos, loco. Y tú dices, ¿cómo puede ser posible? Yo estaba teniendo esta semana, hoy me lo mandó una de las danzoras, la profecía en el 2007 de un pastor americano. 2007, escuche bien, que dice con claridad, Dios me ha revelado, te la voy a traer el domingo que viene, Dios me ha revelado en este momento que Trump ha sido escogido para bendecir la nación. Y dijo, voy a poner a Trump, a Donald Trump, en primera plana en el Newsweek. La gente va a tener que hablar con él. Y él no comenzará conociéndome, pero será tocado de mi mano. ¿Sabe usted que el vicepresidente de los Estados Unidos es un cristiano de pie en cabeza? Y que ya proclamó y dijo, esta nación solo Dios la salva. ¿Sabe usted que en la inauguración estaba el pastor Sammy, que ha venido aquí un montón de veces proclamando la bendición? Estaba Paula White, que es otra ungida de Dios, predicando la bendición. ¿Sabe usted que él mismo dijo con su boca, Dios guardará esta nación? Yo quiero decirle algo, hermano. En la iglesia hay un, en la Biblia hay un rey escogido llamado Ciro. Cuando usted puede, búsquelo en Isaías. Ciro no era cristiano. Es más, Ciro se peinaba como Donald Trump también. Ciro era un impío, pero Dios lo escogió, y desde que Ciro fue rey, bendijo al pueblo de Dios. Te voy a decir algo, prepárate. Este hombre loco de allá arriba no lo puso el hombre, lo puso Dios. Y ahora escuche lo que les voy a decir. La profecía se cumplió. 14 días después de cumplida la profecía, el pastor que dio la profecía murió. Su misión había sido terminada. Yo quiero que usted abra los ojos, iglesia. Lo que puede parecer un desastre puede ser el mover de Dios de manera especial. Te voy a decir que viene bendición para ti. Viene, si alguien lo cree, dígate la pepa. Viene bendición para ti. Viene bendición para tu casa. Viene bendición para tus hijos. Viene bendición del cielo. Y yo declaro sobre ti unción. Vamos, iglesia. Si usted tiene problemas, si usted tiene batallas, si usted está pasando un momento difícil, si usted no ha conocido a Cristo en esta iglesia, está envuelto con estos locos atentando como locos, yo necesito ver tu mano. Lo que esté pasando pruebas, por favor, no tenga miedo. Yo quiero que por un momento levante tu mano y dile a Dios, Señor, aquí estoy. Mi oración va a cambiar. Yo tengo que cambiar. Yo no voy a seguir pensando en escasez, que tú me resuelvas el problema de hoy y tendré que clamar mañana. No, tú me vas a dar en abundancia. Sí, Señor. Y la abundancia viene para esta casa. Amén. Los que tienen esa mano en alto, clamen conmigo. Y todos los demás iglesias digan conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. Hemos recogido esta palabra. La hacemos nuestra. Tu palabra es clara y firme. Mi mente no estaba clara. Estaba orando como un esclavo. Pero hoy me has abierto los ojos. Mi mente de una persona libre. Mis deudas serán saldadas. No habrá enfermedad sobre mí ni los míos. Y viviré en tu abundancia. No me importa lo que mis ojos vean. Yo no vivo por vista. Yo vivo por fe. Y ahora diga duro, Cristo, entra en mi corazón. Sana mi herida. Y bendice lo que amo y lo que has hecho en mí. Declaro que soy tu hijo y por tu gracia llegaré al cielo. Si usted lo quiere, den un aplauso a papá en el nombre de Jesús. Déselo más grande, déselo más grande, déselo más grande, déselo más grande, déselo más grande. Hoy cambia la mentalidad, viene bendición, viene bendición, viene bendición. Iglesia bella, nos vamos.
pero llévese de la mente clara, viene algo especial. El cambio se forja primero en nuestro interior antes de que llegue lo exterior. Dios primero ve tu gozo. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Para que vuestro gozo sea cumplido. Quiere decir que antes del milagro viene el gozo. ¿Cuándo tiene gozo esta noche? Pues dígale al lado, viene milagro del cielo. Padre, lleva a tu pueblo en paz y bendice. No te pido que envíe ángeles con ellos, te pido que tú vayas con ellos, que los guardes en todo el camino. Que esta semana, como nos ha hablado, comencemos a ver las señales de tu milagro. Nuestra mente está lista para adquirir los cambios y bendiciones que vienen. Refuerza nuestra fe, refuerza nuestra autoridad contra el enemigo y abre nuestros ojos para ver lo que viene de camino. Declaro, Dios mío, una semana maravillosa. Qué bueno ha sido el Señor. Yo sé que la palabra de Dios te ha edificado. Es una palabra que va al centro de tu corazón. Arregla tu vida, pon tu vida en orden. Dile a Cristo que entre en tu corazón y búscale con toda tu alma y con todo su ser. Lo que tienes que hacer es una oración sencilla: Señor Jesús, entra en mi corazón, sana mis heridas y perdona mis pecados. Hoy me arrepiento del mal que he hecho y te seguiré, porque te acepto como mi Salvador personal. Ya, con esa oración el reino de los cielos está abierto para ti. Una vez más, quisiera recalcar este momento especial que vivimos en Puerto Rico. Usted ha oído la noticia, hay muchas dificultades, pero hay una iglesia con fe. Estamos listos para ver grandes bendiciones. Tu semilla en este ministerio sería de gloriosa bendición. La necesitamos. Abriría puertas y caminos. Tenemos obras en Nicaragua, 10 iglesias. Tenemos obras en la República Dominicana, 3 iglesias. Queremos abrir obras en Estados Unidos y abrir caminos nuevos para seguir hacia adelante a lo que Dios nos llama, además de las obras en Puerto Rico. ¿Cómo puedes ayudarnos con tu ofrenda? El sistema ATH móvil. Tú puedes enviar tu ofrenda por teléfono. Es sencillo. 787-396-5329. Ahí está. Va a estar aquí. 787-396-5329. A través de ese teléfono usted puede enviar la cantidad que usted desee. No tiene que ir al correo, no tiene que usar sello, no tiene que usar ni cheque. Hoy en día esa es la tecnología. Pero no te imaginas de qué gran bendición tú añadirías a nuestra vida y cómo a través de esa bendición tú vas a ser bendecido. El que siembra en este ministerio es bendecido por Dios. Sabes que Dios tiene planes contigo, ¿verdad? Busca a Dios. La próxima predica nuestra, yo sé que Dios también hablará a tu corazón, pero es necesario que des un paso de fe. Te invito hoy a buscar a Cristo con todo el corazón, con todo tu ser, y a ser lleno de esa bendición, de la gracia y del Espíritu. Así ahora me despido de ti deseándote solo lo mejor para ti y para todos los que tú amas. De mi parte, que Dios te bendiga rica y abundantemente.